Thank you.
Vete para acá, hija, pero no quiero ver. No, 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 ya sabes que cuando no, 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 Thank you.
Hermanos, bienvenidos a este día histórico para Venezuela, en la cual tuve su vida con su familia de matrimonio. Papá, recuerdo en este momento que llega la hija Abel, que será responsable y deseado acompañar. Ahora sí en medio y ya la mamá lo dejan así mismo solitos. Mora, papá, solitos, o sea, se van a quedar. Hermanos, hoy acompañamos a Juana y a Abel en las celebraciones de su matrimonio. Sean bienvenidos. La iglesia quiere esposa fiel de Jesús, a toque llena de vida de sus novios, que quiere unir su vida con el sacramento del matrimonio y los acompaña con su oración llena de fe. El Espíritu Santo, fuente de vida, les ayudará a vivir desde hoy su entrega mutua como amor siempre fiel. Con su gracia, les será posible vivir su vida matrimonial día a día, manteniéndose unidos en las alegrías y las penas. En un espíritu les ayudará a cumplir todas las obligaciones propias de su matrimonio, como son la mutua ayuda, la apropiación y la educación cristiana de sus hijos. Así responderán plenamente al plan de Dios. Y Dios, sean bienvenidos a vuestra celebración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Acompañen el Padre de la Santa. Y cantamos. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con ustedes.
Hermanos, para celebrar dignamente este misterio, reconozcamos delante de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, si he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y acción, por mi culpa, por mi culpa, por el amor. Por eso ruego a Santa María siempre, a los ángeles, a los hermanos, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Consagraste la unión conyugal para perseverar en ella. La unión de Cristo con su Iglesia, concede a estos hijos tuyos que realicen en su día de esposos este designio y conocen por la fe. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Podemos tomar así. Del libro de los Hechos.
hecho de los apóstoles. Después de la ascensión de Jesús a los cielos, los apóstoles regresaron a Jerusalén desde el monte de los olivos. En vista de la ciudad, lo que se permite caminar el sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron al piso alto de la casa donde se alojaban Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, el hijo de Alfeo, Simón, el cananeo, y Judas, el hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con María, la madre de Jesús, con los parientes de Jesús y algunas mujeres. Palabra de Dios. Sino que goza con la verdad. El amor disculpa sin límites,
Confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. El amor dura por siempre. Palabra de Dios. Se pone de pie, por favor. Quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con usted. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegó a faltarles el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no ha llegado mi hora. Pero ella dijo a los que servían: haga lo que él dijo. Había allí 6 tinajas de piedra, de 100 litros cada una, que servían para la purificación de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta los bordes. Entonces le dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes lo sabían, llamó al novio y le dijo: todo mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirven corriente. O en cambio, ha guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que Jesús hizo en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Hermanos, estamos siendo testigos del acontecimiento, del sacramento que está celebrando de Juana y Bebe, que hoy se unen ante el altar. Yo les pregunto: ¿por qué quieren casarse? Este día una misa y se pide un par. ¿Por qué quieren casarse? Para que me escalen, los chicos. Ay, ¿por qué casarse? Quiere casarse porque quiere fundar una familia donde se bendiga el nombre de Dios. Y el sacramento del matrimonio es indisoluble. Nada ni nadie podrá separar, únicamente la muerte. ¿Cómo vivimos en contexto de esto? Boda, su fiesta, es un momento único, hermano, disfrútenlo. Este momento ya no lo vivimos. Porque cansados, ¿sí? Disfruten este momento de su matrimonio. Pero después, dentro del matrimonio, viene el cansancio, viene la monotonía, viene. Y se va acabando, el amor se va acabando, el querer se va acabando. Por muchas cosas bonitas que hay en nosotros. A veces hasta cuestiones de estimulación, detallitos, a veces podemos dar estímulos y se acaba. Cuando somos novios, nos ponemos, nos colgamos en el cuerpo humano, nos ponemos un ojo de bolita, tantas cosas, ¿verdad? Nos casamos, se nos acabó, tenemos que arreglarnos. Tienen que ustedes arreglarse con su pareja.
tienen desde siempre guapos, macho, pareja, hermosos, macho, pareja. Entonces se casan y por qué tal ellos. Aquí vas a ver. ¿Ya te casaste conmigo? ¿Ya? Siempre tenemos que buscar la forma de ser. Atractivos que no para que me consigamos. Con palabras. Porque si no se va acabando. ¿Recuerda la palabra que se decía en la que no nos? ¿Aquí me hay muchas palabras? ¿Se acuerdan? Ah, ¿verdad? Pues eso tiene que llevarnos su vida. Así como se decían cosas dulces, mi dulce torre, mi dulce motita, mi dulce. O mi retoñito de guaco, mi retoñito de papa, mi retoñito de combustible. Pues esas cosas tienen que decir toda la vida. ¿Se casaron? ¿Cómo se dicen ahora? Expreso, qué cansancio. Hay mucha vida monótona. Ya nos soportamos. Porque se ha ido acabando en esta vida de esposos. ¿Y por qué van ustedes? Los padrinos no son de acuerdo. Padrinos, ¿cómo le han hecho en este momento difícil? Ay, no podemos, ya no aguantamos más. Pero no nos vayamos al vino que borracha. Esas tinajas que están llenas en su vida, ¿cuáles serán? A ver, me van a ayudar. En su vida hoy hay tinajas llenas que están desparramando. La tinaja del amor, la tinaja de la paciencia, la tinaja de qué? De la felicidad, la tinaja de qué? Comprensión, la tinaja de qué, bueno. De bondad, de fidelidad, tinajas también es de su vida más bien. Y cuando ven que se vayan vaciando, acérquense a Jesús, acérquense a María, decía hace tiempo de mi abuela. Invitaron a mucha gente, y mucha gente, le des o no le des comida, va a hablar. Pero faltan dos invitados importantes en su matrimonio, en su fiesta, en su misa, que es María. Cuando ya sientan que no pueden más, acérquense, mamita María. Dile a mi hijo Jesús que haga algo por nuestro momento. Eso hace mucho, mucho más. Así como lo hizo la hora de la vida. Para ser felices. Yo los invito, acérquense a misa. Veo que en la misma manera, acérquense, olvídense, comuniquen, alimentense. Todo puede ser. Ya no es algo espiritual. Y van a ver cómo va su matrimonio, un feliz matrimonio que va a encontrar claro, deficiencias y errores, pero va a encontrar esa fortaleza siempre en este momento. Hermanos, estamos aquí reunidos junto al altar de Dios para que confirme con su gracia la voluntad que usted se tiene de contraer su matrimonio ante el ministro de la iglesia y ante esta comunidad cristiana que lo hace crecer. Cristo bendice con abundancia el amor con el lugar que usted se tiene. Y el que lo consagró un día por el santo bautismo, los enriquece de la fuerza con un sacramento peculiar para que se guarde mutua y perfecta y puedan cumplir las demás obligaciones de su matrimonio. Por eso, ante esta intención que tienen ustedes, cuando yo les pregunto, Juan, a ver, ¿han venido aquí a contraer su matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nada les funcione? ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en su matrimonio durante la vida que Dios les dé? ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos, educarlos según la ley de Cristo y su iglesia? Frente a frente, hermano, frente a los ojos. Así pues, aquí hay que establecer entre ustedes la alianza santa de su matrimonio. Expresen su consentimiento delante de Dios y de la iglesia.
prometo con mi esposa, prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que ha manifestado en el mundo. Y cúmplenos ustedes su revisión, lo que Dios acaba de decir, que no nos separe. Derrama tu bendición sobre estos anillos que van a entregarse, contigo de amor y de espiritualidad con el Padre Espíritu Santo. Derrama tu bendición también sobre estas arras, que da mucho antes de su vida matrimonial. Derrama tu bendición también sobre este lazo, recordando la unión de Cristo con su iglesia y hoy la unión de Abel con Juan. Que estas velas también se seduzcan y miren su vida. Juana, recibe este anillo como signo de mi amor y mi dignidad, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para recibir estas armas como signo, como prenda de seguridad que la madre lo necesario en nuestro hogar. Pues le damos un fuerte aplauso, ¿están nerviosos? Se nunca, le ponemos el lazo, encendemos las velitas y nos ponemos de pie. Invoquemos, hermanos, confiadamente a Dios, nuestro Padre, autor de todos los bienes, pidámosle por los nuevos esposos, que averiguada y por las necesidades de todos los hombres, vamos a decir, te rogamos, oímos. Para que Abel y Juana, que acaban de celebrar con vosotros su matrimonio, se mantengan siempre firmes en la fidelidad y constantes en el amor, roguemos al Señor. Para que sepan amarse como Cristo ama a su iglesia y estén siempre dispuestos a ayudarse y honrarse mutuamente, roguemos al Señor. Para que el Señor les conceda acierto en la educación de sus hijos y sabiduría para administrar su hogar, roguemos al Señor. Para que el Señor bendiga a la iglesia, sea fuerza y consuelo de las familias que sufren a causa de las enfermedades o desavenencia y arroja su reino a los que ya han abandonado este mundo, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama con abundancia sus dones sobre los esposos, Juana y Abel. Aparta de ellos todo mal y haz que vivan felices bajo tu protección por Cristo nuestro Señor. Podemos tomar al Señor. Yeah.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y ustedes se lo dan a Dios Padre Todopoderoso. Escucha, Señor, estas súplicas que reciben con agrado, estas ofrendas que te presentamos por estos hijos tuyos, unidos en el santo matrimonio, para que la celebración de estos misterios nos confirme en el tuyo, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con el yugo sobre el amor y el vínculo y disfrute de la paz, hiciste más fuerte la alianza nupcial para cometer los hijos de corrupción por la honesta fecundidad de los matrimonios cristianos. Tu providencia, Señor, el dolor de pusieron de manera tan admirable que por medio del nacimiento los hijos adornan la tierra y al hacerlo renacer por el bautismo hace crecer tu iglesia por Cristo nuestro Señor. Por él con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Es en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la función del Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual no debe ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada por la mano. Dando gracias, lo partió y lo dio a su discípulo. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz del sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración de Dios. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de Cristo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuanto
nosotros participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo de Roberto, y todos los pastores que cuidan tu pueblo, llévalos a la perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos, Juana y Abel, que en Cristo hayan fundado una nueva familia, iglesia de Cristo y el sacramento del amor. Concedes que la gracia de esta tarde se prolongue a lo largo de toda su vida. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, a ti que nos ha contemplado ante tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo y toda la gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos, a la Padre.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo soy los invitados a la cena del Señor.
No, estoy tirando porque va a volar. Se unieron, y pues contigo, ¿verdad? Pues lo único que puedo decir es que vivan bien, no anden peleando, y al padre también les dije que por algo que no puedan arreglar o solucionar un problemita, pues ahí tienen los padrinos, y ven que dijo su mamá, no, pueden vivir bien, o no pueden decir ella, a lo mejor decir, no tiene mucho que decir, pues, pero si ella ven que no hay alguna solución, pues ahí están los padrinos, corran con los padrinos, y ellos pues van a orientar, pues también. Y de hecho, mirando, pues no queda otra que ahorita más que trabajar y salir adelante. Que ¿sí? Sí, vivan bien. Muchas felicidades, pues, que sean felices para toda la vida, porque esto no es juego, no es para un rato, esto es miedo para toda la vida, hasta que Dios los separe. El padrino fue. Vivan bien, entiéndanse, platiquen, no se enojen cuando las cosas no salen bien, hay que hablar bien para que las cosas vayan bien. Ahorita ya son esposos, ya no son hombres, eres marido y mujer. Traten de vivir bien, hay que trabajar, para que no haga falta nada. Ajá. Gracias.
vivan bien y compréndanse, ¿eh? Sí. Vas a obedecer a tu esposo y a ti. Y llévense bien, me está enfriando. Sí. Porque ahorita ya son unos esposos. ¿Sabes qué? Bueno, cuídense mucho, respétense, quítense a sus esposas, ya no les otra cosa más que te piden, no se engañen, no se mientan, háblense, comprendanse, platiquen, porque si no platican no se dice nada de la vida, pero más. Deben de hablar sus sentimientos, lo que sienten, todo lo que no les gusta, expresar a la esposa, los esposos, decir, ¿cierto? Sí. Porque a veces no lo dice una, entonces ahí pues, si algo le duele, algo le pasa, estar atento, todo lo que es lo principal, que estén hablando, ¿cierto? Como novios también, que sigan esta enseñanza, con bonitas palabras. Bueno, atento, ser amable, ¿verdad? Porque todo eso va ayudando para la familia. Me refiero a ese matrimonio, es una vez, ¿no? Sí. Ya no se va a repetir, como dice el sacerdote, ahorita lo que está pasando. Es único, un proceso, ya no va de otro lado, ni en ningún lado donde digan que se van a volver a casar, no, ya no. Es único este matrimonio, y por eso deben de respetarlo, la bendición de Dios, de lo internacional, entonces tal como un padre debe tomar su cuenta. Ámense mucho, platíquense mucho, quiéranse, sus hijas también quieran mucho y no los abandonen. Cuídense mucho, ¿no? Les deseamos con un padre. En nombre del Padre, del Espíritu Santo. Padre, Espíritu Santo. Dios me los cuide. Sí. Levanta la de ella. Ya. Ya. Gracias. 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 Thank you.
Mi nombre es Lucio Gatica Félix,
Estamos reunidos aquí para llevar a cabo un acto jurídico muy importante, como es el matrimonio. Se va a proceder ahorita a hacer la firma de las actas, ya están elaboradas. ¿Para qué? Para que queden formalmente aceptados los registros y se les pueda entregar posteriormente el acta de matrimonio, ¿sale? Entonces, voy a hacer una breve introducción sobre el matrimonio. Yo creo que todos ustedes ya tienen una idea. Dice, el matrimonio es un acuerdo de dos voluntades y el único medio legal para conformar la familia, que es la base de nuestra sociedad. El matrimonio es sagrado, es íntima comunión, es plenitud y cumplimiento del máximo anhelo de dos seres que se aman y desean unir sus vidas para siempre. La felicidad en el matrimonio no es algo que simplemente suceda, es algo que se debe de construir día con día. En el matrimonio las pequeñas cosas como son las grandes cosas. Nunca se es tan viejo para agarrarse de las manos. Es tener sentido mutuo de valores y objetivos comunes. Es pararse juntos y enfrentando al mundo. Es hacer las cosas para el otro, no es en actitud de servicio o sacrificio, sino en espíritu de gozo. Es decir, que se van a ayudar mutuamente, ¿sale? Ya hoy en día ya se unieron, pues, mediante la iglesia. Creo que el sacerdote, las personas que los han acompañado, les han dado también algunos consejos. Entonces, prácticamente, ya van a ser ahorita un solo ser para con un objetivo común, ¿sale? En el matrimonio no se busca la perfección en sí, es cultivar la flexibilidad, la paciencia, la comprensión y el sentido del buen humor. Es tener capacidad de perdonar y de olvidar. Es establecer una relación en la cual la independencia sea por igual, la dependencia mutua y las obligaciones recíprocas. No es tan solo casarse con la pareja perfecta, sino es ser la pareja perfecta. Y es descubrir lo que es el matrimonio en su mejor momento. ¿Vale? Pues aquí tenemos el acta, jóvenes, señores, a nombre de los ciudadanos novios, el novio Abel García Prudencio, ¿no eres tú? La ciudadana Juana Sánchez Jerónimo. Enseguida daré lectura a algunos artículos que hacen referencia en cuanto a las obligaciones y derechos de los contrayentes. El artículo 68 del Código Penal manifiesta: los cónyuges son iguales en derechos y deberes. El artículo 66. El artículo 67 dice: los cónyuges deben respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en interés de la familia. Artículo 68. Los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Deberán además compartir las responsabilidades domésticas, el cuidado y la atención de los hijos. ¿Sale? No es nada más exclusivamente de la mujer, sino es de los dos. ¿Sale? El objeto de contraer matrimonio civil en virtud de la autorización recaída en el expediente número 5 del libro número 1. Quiero hacer constar que han cumplido todas las instrucciones de mano para la celebración de este matrimonio civil. Y como oficial de registro civil es mi deber preguntar si hay alguna inconveniencia o alguna persona que quiera manifestar algún impedimento legal para que esta unión se realice. En vista de que no hay ningún impedimento, nos ponemos de pie. Quiero exhortar a los familiares, a los aquí presentes también. Si tienen algún consejo para los jóvenes, los novios, pueden manifestarlo para que lo tomen en cuenta con los recién casados. Los testigos, algún consejo para los novios, las
a su papá, la mamá del novio, puede hacer, darle un consejo aquí a los jóvenes que empiezan su vida en su nuevo estado civil, ya con nuevos derechos, nuevas obligaciones. ¿Algún consejo? No, pues queda nada más que pues vivan bien, que no hagan diferencias, que se respeten. Adelante, aquí al mi fue aquí para los novios, pues les encomiendo pues que ahora sí que así como se unieron, ya son una sola, un solo equipo van a hacer, pues uno al otro se van a ayudar. Los problemas que tengan, pues traten de solucionarlos para que no lleguen a la justicia, porque a la justicia pues se trata de dinero también, y ese dinero que voy a gastar allá, pues se lo usen para bien, pues. Y echen un ganas, pues, que no queda de otra más que seguir adelante. Ahorita ya se unieron, vienen los contactos, y hay que tener cuidado con ellos también. Aquí lo que yo más puedo desear es que sean felices, pues, siempre, todo, se les desea a toda la universidad, pues, para que sean felices. Muchas gracias. No habiendo ningún inconveniente, y tomando en cuenta los consejos que manifestaron aquí los presentes, los familiares también participaron, yo, el ciudadano Lucio Gatica Félix, como oficial de registro civil 05 de Petatlán, municipio de Fiscal Guerrero, en virtud de los poderes que me confiere el Estado, los declaro marido y mujer. Que sean muy felices, échenle ganas. Y vamos a proceder también a la firma de las actas para que quede legalmente, se les haga entrega de su acta de matrimonio, ¿sale? Así que ya lo pensaron bien, jóvenes, échenle ganas. Vamos a firmar. Van a guayar los novios, ¿sale? Aquí, en el dinero.
Thank you.